Hola, 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 hola amigos, bienvenidos al gallinero aquí en casa. Como ustedes bien saben, acá tenemos un pequeño proyecto, también tenemos otro proyecto en el campo, ¿no? Tenemos, pues ya vamos criando bastante tiempo gallinas. Desde ya tenemos aproximadamente 60 aves a 70 aves, ¿no? Entonces, por acá, por ejemplo, tenemos un pequeño proyecto, la que vienen a ser de 3 semanitas de vida. Los pollitos, de 10 pollitos, y los que están acá con 2 semanas de vida, 15 pollitos. Entonces, amigos, los tengo dividido acá en dos partes, porque estos son de 3 semanas y estos son de 2 semanas. Y los nuevos que van a llegar la semana que viene van a ser de un día de vida. Normalmente y siempre los compro de un día de vida, ¿no? Así que amigos, hoy acá estoy para animarles a que hagan un proyecto, un emprendimiento con 25 pollitos, ya que fíjense cómo más o menos va acá el emprendimiento con 25 pollitos. Miren, el espacio que he ocupado es un espacio en el segundo piso, en un cuarto, bueno, en sí es normalmente crío en el techo, ¿no? Pero ya que había un cuarto prefabricado con calaminas, unos ya que no se utiliza, viejito, como pueden ver la estructura, entonces dije voy a darle uso y peor como tenía materiales reciclados como estas maderas viejitas, porque a simple vista se nota que son muy viejitas. Entonces ya lo puse por acá, le hice bonito las divisiones acá y les hice un pequeño espacio porque si les dejo un espacio grande, los pollitos, mientras más abierto sea el espacio, mientras más pequeños son, van a sentir más frío. Y ustedes saben que la pérdida de pollos por frío es muy rápido y común. Nosotros no queremos tener pérdidas en nuestro emprendimiento con gallinas, con pollitos en este caso. Entonces, justamente por eso hicimos el espacio calculando, ¿no? De acuerdo a la cantidad de las gallinas que uno va a empezar a criar, de acuerdo a la cantidad de las gallinas con que uno quiere emprender. Cada uno, yo tengo acá mi bebedero, bueno, ya lo están ensuciando, ¿no? Eso es lo malo, a veces como es este viruta. Sí o sí ensucian el agua, el piso, y para las personas que ven que es ese lo que está al centro, pues es una piedra la cual se le pone ahí y cuando los pollitos trepan por el contorno no volteen el agua y así evitamos que se mojen el lugar donde los pollitos están viviendo, igual para ellos, ¿no? Entonces, amigos, un emprendimiento, un proyecto no necesariamente se requiere de cosas que gasta, ¿no? Por ejemplo, hay personas que dicen, ¿no? Yo no voy a empezar mi emprendimiento si no tengo un buen bebedero, si no tengo un buen comedero. Entonces, eso no, amigos. Una persona que quiere emprender puede empezar con lo que tiene. Por ejemplo, yo tengo aquí los comederos, no necesariamente, ¿no? No necesariamente los comederos, como ustedes están viendo, no necesariamente los comederos fue porque yo lo compré. Esto ya los tenía desde antes, 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 cuando tenía 800 gallinas, ahí había comprado y tengo un montón de estos, ¿no? Y ahorita les doy uso y también los uso con las gallinas adultas que están en el campo. Entonces, amigos, ustedes fácilmente, si no tienen comederos, pueden buscar o pueden crear, ¿no? Hay cosas que ustedes saben que todos somos ingeniosos con maderas, con botellas. Se puede hacer un comedero funcional buscando que no evitemos botar la comida. Entonces, amigos, en un proyecto con 25 pollitos, lo más recomendable es que lo compres todo de un día de vida y que no hagas lo que yo estoy haciendo. No dividas a tus pollitos, solo que a estos yo los divido por el mismo hecho de que estos son mayores y después de eso recién compré estos, ¿no? La verdad, aquí era para comprarme de frente los 25 pollitos. Hice mal, de todos modos los dividí, ¿no? No se lleva mucho el tamaño de diferencia, miren. Casi no hay mucha diferencia entre los pollitos porque solo son de una semana. De todos modos, si yo le hubiera juntado, que sería lo normal o lógico, no, amigos. ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera juntado a mis pollitos? Es que los pollitos se hubieran mezclado y al momento de aquí a 5 meses, cuando ya los vendo, hubiera esperado todavía que todas cumplan 5 meses para poder venderlos. Entonces, como yo ya sé los pollitos les divido, entonces estos pollitos van a ser cuando ya está más adelante, cuando ya uno empieza a venderlo,
a estos pollitos, a este emprendimiento de 10 pollitos, lo vamos a vender una semana antes que a esos pollitos. Así que amigos, no vamos a gastar la misma comida, ya que si yo le dejo a todos ellos juntos, la verdad, prácticamente sería como que una sola camada, ¿no? Y aparte los pollitos se quedarían una semana más, y eso es algo que no conviene, porque una semana más alimentaria cuando son adultas, la verdad, consumen bastante alimentos. Así que amigos, ya saben, ¿no? Yo les recomiendo, cómprense de porrazo sus 25 pollitos para que ustedes puedan ganar y generar un poco de dinero. ¿Cuánto van a ganar con criando 25 pollitos? ¿Cuánto de dinero van a generar al final de la inversión? Pues nada más y nada menos, amigos, van a estar entre los $400, van a llevarse $400 solo con 25 pollitos, amigos. Solo con 25 pollitos. La verdad, yo les motivo mucho, ya que 25 pollitos, si se dan cuenta, no ocupa mucho espacio. Miren cuánto espacio queda por acá. Y la verdad, si esto sería todo junto, creo que sería demasiado espacio para los 25. Entonces, hay que aprovechar algún espacio de la casa. Hay que aprovechar el techo de la casa para nosotros poder criar a los pollitos. Entonces, cualquier espacio disponible, ya sea el patio, ya sea cuartos antiguos, cuartos que nadie le da uso, entonces nosotros podemos hacer nuestro proyecto, ya que no importa si el piso sea de cemento, lo pueden hacer lo que yo hice, como en este caso, les puse viruta. Si ustedes se han dado cuenta, les he puesto viruta en la base. Entonces, amigos, hay que buscar estrategias, ¿no? Como les dije, si no tienes comederos, no tienes bebederos para tus gallinas, que son algo que van a necesitar, pueden hacer de manera casera, buscarse ideas, ingeniarse, ¿no? Para hacer un buen comedero de acuerdo al tamaño, de acuerdo al espacio. Igual, amigos, hay que ingeniarse para todos. Entonces, amigos, yo creo que quien no quisiera ganarse los $400 al finalizar su emprendimiento, al finalizar su proyecto, criando 25 gallinas. Y luego de eso, con eso podrían volver a invertirlo en más gallinas. Así que amigos, yo les recomiendo bastante, y pues la raza que les voy a recomendar siempre en este tipo de proyectos son las gallinas de raza criolla. Estas aves que ustedes están viendo, pues son aves de raza criolla. La verdad son muy bonitas, la verdad son muy lindas, como ustedes aquí están observando. Así que no tienen por qué desmoralizarse, amigos. Más bien, recordarles que esto es un proyecto que tú vas a gastar dinero o vas a invertir dinero hasta los 4 meses y medio a 5 meses, ¿no? Que es lo normal cuando sale una gallina, que es lo normal cuando sale un gallo al mercado. Entonces, amigos, este tipo de proyectos, desde ya les voy diciendo que no es de noche a la mañana, ¿no? A veces hay personas que quieren, pues, generar ingresos rápidos. Entonces, para esas personas yo les diría que las gallinas criollas no son para nada en su caso de ustedes. ¿Saben por qué les digo eso? Porque las gallinas criollas, pues, toma tiempo de 5 meses. 5 meses todos los días tú vas a tener que ir dándole su comida, alimentándole. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que a veces las personas que invierten y quieren recibir su dinero rápido de vuelta, no se va a poder al segundo mes, ni al tercer mes, ni al cuarto mes, ya se empieza a vender, ¿no? Entonces, primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, no vas a ver casi nada. Al quinto mes es donde ya prácticamente vendes todo, y ahí vas a poder ya ver el dinero que has invertido. Pero criando 25 pollitos, amigos, prácticamente no se invierte nada, amigos. La verdad, consumen muy poca comida, nada más hay que evitar que derramen comida, y aparte de eso, como consume muy poca comida, se puede mezclar con otro tipo de comida que hay en casa, ¿no? Las comidas caseras, que también son muy buenas, que son muy recomendables para este tipo de crianza. Así que ya saben, amigos, anímense con la crianza, con el emprendimiento, los pollitos. Siendo así, amigos, ya mi persona aquí está con su proyecto, con su emprendimiento de 25 pollitos, 10 acá, 15 acá, 25, ¿no? Cerrado. Nosotros ya vamos por la tercera semana y por la segunda semana de vida, y van a ver qué rápido pasa el tiempo. De aquí 15 días te van a recordar que esos pollitos ya van a estar grandes, ya van a estar emplumados, y van a decir, ¿por qué no me he animado a criar mis pollitos y todo eso? Recordarles que el tiempo no perdona, amigos, y la verdad, yo les recomendaría de una, más bien, anímense a emprender con sus gallinas,
Si ya tú quieres, yo mira, $400, si se dan cuenta, no es muy poco tampoco. Así que para empezar, 25 pollitos no está nada mal. Aparte, miren el espacio que ocupan 25 pollitos. No es mucho que digamos. Así que amigos, ya saben, todo va a depender de ustedes. Así se ven nuestros pollitos ya de 3 semanas de vida. Ya emplumando bien, ya están muy bonitas. Y sobre todo están comiendo. Y no se preocupe si es hembrita o gallo, ¿no? Al final todo eso se ve, igual se vende. Gallinas o gallos igual se ven. Ya los pollitos están queriendo trepar acá, pero ya los pollitos también vamos a hacerle dormir, ¿no? Ya vamos a tocar su buche. Ya se le va haciendo dormir porque si se dan cuenta, ya estamos de tarde, amigos. Ya estamos de tarde. Así que amigos, a seguir con nuestro emprendimiento. No se desanimen, todo va a ir bien, nada más hay que meterle ganas. 25 pollitos, comprando pollitos, decirles que cada pollito está a $1, así que no van a tener problemas, amigos, cero problemas. Vamos a ponerle por acá el pollito. Ahora sí, ¿ves? Están completos. Lo malo que es que a medida que van creciendo, los pollitos van ya queriendo salir del lugar donde viven, así como ahorita. Por eso es bueno. Cuando ustedes arman su gallinero, hay que armar un gallinero un poquito más alto, con maderas un poquito más alta y así, más altas, y así evitamos que los pollitos se crucen, ¿no? Entre ellos pasen al otro lado y al otro lado. Siendo así, amigos, espero que el video haya sido de su agrado. Nos estaríamos viendo el día de mañana. Chao, chao.